¿Cómo hacer para poder darnos gustitos y no tener que matarnos ni recurrir a estas dietas de moda tremendas que prometen mucho, pero a la larga nos pueden jugar en contra? Bueno, es súper importante primero poder identificarlas. Yo les quiero contar hoy cómo identificar y después cuáles son las consecuencias que tienen para poder entender un poquito y qué podemos hacer al final, ¿verdad? Para no recurrir a ellas. Perfecto, arrancamos. Bien, una de las primeras cosas es que prometen muchos kilos en muy poco tiempo. Es así, va a bajar 10 kilos en un mes, 8 kilos en un mes, es un clásico, es como sin demasiado esfuerzo, o de alguna manera prometen algo que no es tan saludable. Uh-huh. Generalmente detallan una lista de alimentos prohibidos y permitidos. ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? Eso también es para que les llame la atención. Si no puedo comer ciertas cosas, o eventualmente excluyen un grupo de alimentos, por ejemplo, no, solo carne, nada de frutas, nada de carbohidratos, o al revés, solo frutas por 2 días o una semana. Generalmente cuando van haciendo esa selección así muy separada de alimentos, ojo, justamente porque las hace desequilibradas, ¿verdad? A veces suelen incluir la compra de algún producto pseudo natural, alguna pastilla, algún polvito, alguna cosita como para acompañar el proceso. No tienen evidencia científica en ninguno de los casos, no hay ningún aval, nada que diga que bueno, que pueda ayudar en algo. Esas son como las características más grandes que les tiene que llamar la atención, que sean rápidas, que tengan alguna clasificación de alimentos, que excluyan cosas, que vendan algún productito. Ojo con todo eso. Listen, pero vos no decís esto y ya la mente se me viene en triquillet, pero millones de dietas que estuvieron de moda en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Y por qué siguen estando? Claro, la keto, las dietas de estos centros que te sacan todas las harinas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se ponen de moda? No es que se ponen de moda porque supuestamente funcionan y va el boca en boca de a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela le funcionó. Bueno, el tema es así, las dietas aparecen en los años más o menos 70, 80 como una solución y una alternativa a la subida de peso, ¿verdad? Lo que se sabe hasta ahora es que ninguna es eficaz, por eso hay una nueva cada año o dos nuevas por temporada, que sin gluten, que sin lactosa, que vieron como que van apareciendo diferentes opciones y nunca una es definitiva, porque al final no se corrige, hay más obesidad, más sobrepeso en el mundo y más dietas nuevas que aparecen. Entonces, sabemos que hoy no son la solución para perder peso. Siempre hay una de temporada. Ahora estamos con la keto, el ayuno, y eso va a pasar. Vamos a recibir todas las consecuencias de estos métodos el año que viene. Y así seguirá, hasta que la gente entre en razón, que tiene que buscar algo más equilibrado. Licen, ¿usted recomienda entonces de que de por ahí uno trate de encontrar la dieta que vaya con sus características, no sé, alimentarias o de las cosas que le hacen mal? Porque, por ejemplo, yo hice la dieta keto, ¿verdad? Pero no esa keto que es con mucha carne, sino era muy magro todo, muchas verduras, mucha agua, alimentos seleccionados, ponerle, y vi resultados muy positivos y luego es como que empecé a añadir otra vez esos alimentos que había quitado, pero de una manera mucho más reducida que la que yo consumía antes. Yo desde mi experiencia personal vi la experiencia de la keto como aprender a comer de nuevo, ¿verdad? Porque eliminar esos alimentos me hizo ver de que yo no necesitaba comer tanto como lo hacía antes de por ahí, y de a poquito fui como metiendo de vuelta a mi dieta, pero de manera mucho más equilibrada de esos alimentos que de por ahí en la keto estricta uno no puede comer. Y bueno, cada uno con sus antecedentes, intolerancia a esto, a lo otro, que esto me hace mal. ¿Qué recomendás entonces así si es que uno ve resultados positivos ya en un proceso prolongado? ¿De igual forma no es recomendable? No, por supuesto. Yo soy de la escuela del cambio de los hábitos y puntualmente la keto como tal no hace falta mirarla con muchos ojos para ver que no es equilibrada, que tiene un exceso de grasas, que no tiene frutas, que
no es un plan aconsejable para ninguna persona. Se inventó para, o sea, se creó en algún momento para dolencias asociadas al sistema neurológico, para niños con autismo y demás. Pero es bueno entender lo que dijiste al comienzo, que uno tiene que encontrar el método que mejor le funcione, digamos. Yo particularmente no trabajo ningún tipo de dieta, yo trabajo los hábitos de los pacientes. Entonces, no les indico dietas como tal, sino que me ocupo de corregir sus hábitos grandemente. Pero en ninguno de los casos recomiendo dietas, y menos así tan estrictas y con retirando alimentos, porque eso tiene consecuencias. Hoy estamos viendo un montón de pacientes que vienen con alteraciones cardiovasculares por el exceso de grasa, de las dietas hiperproteicas, por la baja de frutas, mujeres con un metabolismo alterado, con un periodo menstrual alterado. Entonces, en ninguno de los casos es conveniente hacer dietas así, siempre buscando el equilibrio y asesorados por un profesional. A propósito, doctora, ¿qué tendrían que hacer estas personas que, llevados por la atractiva propuesta de estas dietas de moda, los ponen en práctica? Sin embargo, como usted dice, tienen consecuencias bastante negativas. Además de recurrir a un nutricionista, como usted, debería también ir al médico, ¿no? ¿Cómo? Disculpame, no escuché la primera parte. No, sí, aquellas personas... ¿Te recomiendo? Sí, para aquellas personas que se vieron seducidas por esas atractivas dietas de moda y sufrieron las consecuencias, sí, que usted mencionaba, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, lo primero e importante es el chequeo médico, que muchos de los profesionales de nutrición ya lo hacen. O sea, se pide un chequeo médico para ver cómo está el estado de salud de la persona que quiere arrancar. Mi recomendación grande siempre es ir corrigiendo lo que cada uno está haciendo mal. Es revisar mi alimentación, estoy comiendo grande, estoy eligiendo mal, aprender de porciones, de combinaciones, más allá de elegir algo que excluya alimentos, porque como vamos a ver cuáles son las consecuencias de estos planes, es que son desequilibrados, traen carencias, después pueden alterar el funcionamiento del organismo. No son sostenibles en el tiempo, porque nadie puede hacer eso toda la vida. O sea, aguantamos un mes, dos meses, porque tenemos un objetivo y después volvemos con todo. Muy pocas personas pueden sostener algo así, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno, primero el chequeo médico y después empezar a buscar qué es lo más adecuado para cada uno, sin recurrir a nada estricto y riguroso, que normalmente no tiene buen final. Está visto que al cabo de meses se recupera el peso perdido, y si la persona es muy disciplinada, a los 3 años, generalmente, si hace dietas. Por eso que nosotros somos de la escuela de no recurrir a dietas, sino trabajar más los hábitos. Entonces buscamos algo más equilibrado, de alguna manera. Justamente ese efecto rebote, que es lo que más uno tiende a ver cuando hace una de estas dietas supuestamente milagrosas, ¿cómo se puede evitar a través de este cambio de hábitos que mencionabas? Un cambio de hábitos implica, por ejemplo, empezar a almorzar o a desayunar en un horario diferente al que uno lo hacía, porque muchas veces uno tiene malos hábitos, no porque quiera, sino porque entro a mi trabajo a tal hora, entonces no me da tiempo de desayunar, tengo que almorzar a la hora del desayuno, en fin. Entonces, ¿cómo uno cambia sus hábitos si sus hábitos están muchas veces predeterminados por las obligaciones del día a día? Exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos inicialmente con los pacientes es, primero, sacar como una radiografía de mí. A ver, ¿el paciente es una persona que come grande y se salta las comidas principales, o es una persona que pica a toda hora? Eso es bastante característico de los varones en el primer caso. Y las picoteras somos nosotras, ¿verdad? O más dulcera, o comer chiquitito a toda hora. Entonces, primero sacamos la radiografía, vemos qué es, juntos aprendemos y vemos qué es lo que no está haciendo bien el paciente. Así como decías, no puede desayunar porque sale muy temprano, porque le cae mal. Entonces vamos adaptando la alimentación a lo que le es más cómodo al paciente, más familiar. No le podemos obligar a desayunar a las 7 si no le apetece, o si no le gusta comer ciertos alimentos, no le podemos incluir. Igual tenés que desayunar, no sé, huevos con esto porque es lo que se debe, no, sino que es que te gustaría desayunar, a qué hora puedes hacerlo. Vamos armando y nos adecuamos a su estilo de vida y vamos consiguiendo lo que cada uno puede. Pero eso es cambiar los hábitos, es ir estudiando juntos dónde está el error y dándole soluciones a cada uno, más que seguir una rutina estándar para todos, digamos.
Licen, y con respecto un poco a eso justamente, ¿qué alimentos recomendás que sí o sí tendrían que estar en la vida cotidiana una persona, ya que no estamos hablando de dietas? Porque uno de repente escucha o dice, bueno, acostumbrarse a lo que quiere comer el paciente o a lo que puede comer, pero hay ciertas cosas que no son tan saludables, otras que sí. ¿Cuáles son las que vos recomendás que sí o sí tienen que estar en la dieta? Y me refiero a, no sé, de repente la pasta, lo que la gente le tiene mucho miedo, o el asadito, o alguna carnecita, o sea, ¿qué puede estar incluido siempre? ¿Qué debería de? Se puede de todo en las porciones medidas. Se puede todo. El paciente me dice a mí, Angie, a mí me gusta comer esto, y él va a poder comer en una ración justa. Nosotros manejamos algo que se llama regla 80-20. El 80% de su día o de su semana tiene que ser saludable, y el 20% está destinado a todas esas cosas que la gente ve con ojos de miedo, porque las dietas nos pusieron miedo, nos dijeron no, las harinas no, la pasta no, esto no. Ese 20% que la gente considera que no es saludable, bueno, lo que hacemos es incluir en raciones medidas a lo largo de la semana o incluso en el día. De alguna manera, yo hoy te puedo decir, no hay alimentos prohibidos, sino que se come de todo, pero midiendo. Ahora, en la dieta no debería faltar frutas, verduras, eso que todos ya sabemos, frutas, verduras, carnes magras, cereales integrales, sí, debe estar todo eso que siempre nos enseñaron. Pero puede estar lo rico, puede estar la pizza, puede estar el chocolate, puede estar la media luna, pero en raciones medidas y espaciadas, así como les conté con esa regla 80-20. Eso es equilibrio, eso es estar en paz, y al caminando hacia un peso saludable sin restricciones, porque esas restricciones tienen un punto final y después el paciente, ¡boom!, se da con todo el atracón, vuelve, ¿verdad?, a subir de peso. El famoso atracón, ¿verdad?, que te prohibís y tenés ganas de comer tu hamburguesita que no puedes comer, y llega el día y te comes dos, ¿verdad? Claro, te comes dos gaseosas regulares, le comes el helado porque mañana lunes empiezo todo, y ahí perdiste gran parte. Y uno se siente súper mal también porque pierde los estribos. Entonces, una buena manera de alcanzar el equilibrio justamente es aprender a incluir de todo en raciones, y eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que está súper lejos de las dietas, que yo creo que en algún momento lo vamos a entender, porque hace mucho que estamos hablando de esto y cada vez vemos más resultados y consecuencias. Hay gente que pasó por dietas y las predicó, y hoy dicen, no, por favor, no las hagan. Entonces yo creo que con el tiempo vamos a ir entendiendo que realmente no son el camino para perder peso, y menos que menos para estar en equilibrio. Eso también, Lisa, en las redes sociales confunden mucho, ¿verdad? Porque tenemos personas que no se han formado en nada ni parecido remotamente a la nutrición, pero se presentan como gurúes de hagan esto que yo hice que a mí me refuncionó, y quizás la persona 6 meses después se da cuenta que había sido, no le funcionó tanto, ¿verdad? Pero la recomendación ya estuvo hecha. Exacto, te dicen, a mí me funcionó súper bien cuando viene a la consulta, a mí la proteica me va divino. ¿Pero y cuánto bajaste? 10. ¿Y cuánto subiste? Le pregunto automáticamente. Ah, no, después no pude hacer y subí 15, ¿verdad? Uf. Pero volviendo a lo que decía, hay mucha gente en redes sociales que cuenta su vida o cuenta sus experiencias con ciertos tipos de dietas y no son profesionales, ¿verdad? Por eso que es tan importante recurrir siempre a alguien que nos guíe, que trate de encaminarnos. Y incluso te cuento que hay profesionales que también usan métodos que no son tan recomendables, o sea, no solo no profesionales, ¿verdad? Entonces hay que saber un poco, mirar atentamente y ver qué es lo sano, porque en nutrición se habla, como vos decís, hay demasiada info y hay que recurrir a las fuentes.